Prevención de riesgos en construcción y mantenimiento de líneas eléctricas de distribución. El uso de la energía eléctrica es hoy en día algo común, como el comer, caminar y respirar. La vida no se concibe sin el uso de la electricidad. En todas las actividades del ser humano participa activamente. La usamos y muchas veces abusamos sin detenernos a pensar en los peligros que su uso conlleva. El control de los riesgos en la explotación, operación y mantenimiento del sistema eléctrico, sin importar su complejidad, requiere de un alto grado de capacitación y entrenamiento. Esto permite enfrentar adecuadamente los desafíos de esta actividad. Un rol fundamental cumple el supervisor, ya sean técnicos o ingenieros, quienes detectan y controlan condiciones y acciones subestándar, procurando que el personal adquiera los conocimientos necesarios para no incurrir en acciones que afecten su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. Actividades y riesgos asociados. En el área de distribución eléctrica existen múltiples actividades. Algunas a mencionar son reemplazo de aisladores espiga, discos y faldillas. Reemplazo de crucetas y conductores. Trepado de postes. Instalaciones y retiro de transformadores. Los riesgos asociados a estas complejas actividades son contacto eléctrico directo o indirecto por no verificar línea debidamente desenergizada y puesta a tierra. Proyección de partículas o fragmentos. Cortes con objetos cortopunzantes. Caídas de personas al mismo y o distinto nivel. Golpes por o contra. Caídas de herramientas desde altura. Sobreesfuerzo y exposición a radiación ultravioleta UV. Cada una de estas actividades sigue un ordenamiento técnico riguroso para evitar accidentes, el cual contempla de forma general, a lo menos, las siguientes etapas. Planificación del trabajo. Traslado al lugar de faenas. Faenas previas. Maniobras de apertura. Término de faenas. A continuación revisaremos las medidas preventivas para cada una de ellas, las cuales forman parte de la actividad general. Medidas preventivas. Planificación del trabajo. Todas las actividades deben ser planificadas con antelación, considerando, entre otros, personal electricista experimentado y calificado en líneas y redes de baja y media tensión, elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para cada actividad. Además, se debe informar oportunamente a los trabajadores de las acciones, los riesgos y formas de control, verificando qué equipos y elementos de protección personal se encuentran en buen estado. Elementos de protección personal básicos a utilizar. Casco de seguridad a la completa. Lentes de seguridad. Zapatos de seguridad. Chaleco reflectante. Guantes de trabajo. Guantes dieléctricos clase 0, 2 o 3, según corresponda, ropa de trabajo adecuada y crema de protección contra radiación ultravioleta, siendo su uso obligatorio en todas las actividades que se ejecutan en terreno. Traslado al lugar de faenas. Durante el traslado es fundamental la aplicación del manejo a la defensiva, respetando las normas de tránsito y cumpliendo con las recomendaciones definidas en la planificación. Para minimizar los riesgos de caídas, golpes y sobreesfuerzos durante la carga y descarga del vehículo, el trabajador debe aplicar las técnicas del manejo de materiales. Faenas previas. Antes de iniciar las faenas, el personal deberá verificar el buen estado de las estructuras que intervendrá, revisando estado general de postes, tirantes y fuentes alternativas de generación para desarrollar un trabajo seguro en ellos, evitando así contactos eléctricos, caídas desde el poste y con poste, accidentes que son de alta gravedad. Maniobras de apertura. En las labores previas al desarrollo de una o varias maniobras, los electricistas deben verificar el buen estado de los equipos que utilizarán, tales como pértigas, equipos puesta a tierra,
detectores de tensión y letreros no operar. Una vez activado el permiso de trabajo y solo con la instrucción del centro de control de distribución, se procederá a realizar las maniobras de apertura y bloqueos que correspondan. En esta operación es obligatorio cumplir con las 5 reglas de oro señaladas a continuación. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Bloqueo de todos los aparatos de corte. Verificación de la ausencia de tensión utilizando el método de los 3 puntos. Bloqueo con equipos puesta a tierra y en cortocircuito. Señalizar con letreros no operar. En función de lo anterior, las maniobras de apertura y cierre son actividades que implican un alto riesgo. Por lo tanto, es primordial contar con personal calificado, respetar las guías de maniobras, mantener distancias de seguridad a las líneas energizadas y aplicar correctamente los procedimientos. El cumplimiento de todo lo antes descrito permitirá desarrollar un trabajo en la forma correcta y segura. Término de faenas. Es obligatorio confirmar el término de todas las faenas que se desarrollan en las líneas y redes de un sistema eléctrico, responsabilidad que recae en el jefe de faena, quien ratifica la finalización de los trabajos al centro de control de distribución. Este último autorizará el retiro de los equipos colocados previamente para realizar la actividad. Además, el jefe de faena debe confirmar el retiro del personal y de los equipos puesta a tierra de baja o media tensión que se hayan instalados, informando línea despejada y preparada para energizar. Medidas preventivas generales. Algunas medidas preventivas que ayudarán a minimizar y controlar los riesgos generales y específicos asociados a la actividad eléctrica son: planificar el trabajo y el detalle de sus actividades. Conducir a la defensiva respetando las normas del tránsito. Efectuar la carga y descarga según los procedimientos establecidos. Evaluar en el terreno las condiciones de las instalaciones y el entorno. Señalizar adecuadamente la zona de trabajo. Usar los elementos de protección personal. Usar crema o loción de protección contra la radiación ultravioleta UV. Comprobar previo a su uso que las herramientas y equipos se encuentran en buen estado. Ubicarse adecuadamente en el poste para permitir una movilidad correcta del cuerpo. Si se trabaja con la red de baja tensión energizada, no se debe traspasar con trepaderas, ya sea que esté construida en conductor desnudo o protegido. Nunca se debe estrobar entre las líneas de baja tensión energizadas, aunque éstas estén protegidas con cobertores, excepto cuando la línea de baja tensión sea bifásica o trifásica y construida con soportes individuales. Usar los guantes dieléctricos correspondientes. Verificar que no queden elementos extraños en la estructura. Aplicar los procedimientos correctos de trepado de postes. Asegurar la zona de trabajo para impedir el ingreso de terceros. Supervisar desde tierra cada paso de la actividad de forma de advertir cualquier anormalidad. Estar atentos a las indicaciones del personal de tierra. Evitar movimientos bruscos o giros innecesarios. Mantener distancia de seguridad de 1 metro a línea de media tensión energizada. Utilizar estrobos y trepaderas especificadas por la compañía. Efectuar descenso controlado. Mantener concentración durante la faena. Aplicar uso correcto de la escala. Realizar chequeo visual del estado final del trabajo. Como profesional del área de distribución eléctrica, usted se verá enfrentado cada día a innumerables tareas críticas, para lo cual se espera que la aplicación correcta de los procedimientos le ayuden a desarrollar sus labores controlando los riesgos. Su empresa está preocupada por usted y continuará entregando las herramientas necesarias para mejorar y asegurar un trabajo de calidad. Cuide su vida y la de sus compañeros de trabajo. De usted depende en gran parte que cada jornada termine con éxito.